corrieron a la tumba. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. And it says, he bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Se agachó y miró adentro y vio los vio llenos de lino apoyados ahí, pero no entró. Then Simon Peter, who was behind him, arrived and went into the tomb, and he saw the strips of linen lying there. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino ahí. As well as the burial cloth that had been around Jesus' head, the cloth was folded up by itself, separate from the linen. Pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblada y colgado aparte de las otras tiras. Finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside, and he saw and he believed. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó. They still did not understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. Porque hasta este momento aún no iban entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Then the disciples went back to their homes. Después cada uno se fue a su casa. But Mary stood outside the tomb crying. As she wept, she bent over to look into the tomb. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. And saw two angels in white. Seated there was Jesus' body, where Jesus' body had been, one at the head and the other at the foot. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. They asked her, "Woman, why are you crying?" "They have taken my Lord away," she said, "and I don't know where they have put him." ¿Por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. "Porque se han llevado a mi Señor," contestó ella, "y no sé dónde lo han puesto." At this, listen, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not realize that it was Jesus. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie ahí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. "Woman," he said, "why are you crying? Who is it that you are looking for?" Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. "¿A quién buscas?" Thinking that he was the gardener, she said, "Sir, if you carried him away, tell me where you have put him. I will get him." Ella pensó que era el jardinero y le dijo, "Señor, si usted se ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo." Then Jesus said to her. Y después Jesús le dijo a ella, "Mary." María. Mary. María. She turned around and cried out in Aramaic, "Rabboni," which means teacher. Ella giró hacia él y exclamó, "Rabboni," que en hebreo significa maestro. Jesus said, "Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am returning to my Father and your Father, to my God and your God." "No te aferres a mí," le dijo Jesús, "porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes." Mary Magdalene went to the disciples and with the news, and she said, "I have seen the Lord," and she told them that he had said these things to her. María Magdalena corrió a los discípulos y les dijo, "He visto al Señor," y les dio el mensaje de Jesús. I want you to, for a moment, yo quiero que por un momento, see, the word of God, mira, la palabra de Dios, doesn't always, no siempre, communicate, se comunica, in a verbal message, de una manera verbal. I have to explain this. Tengo que explicar esto. The word of God, la palabra de Dios, is spirit. Es un espíritu. And the spirit, y el espíritu, the spirit of God, el espíritu de which Dios, is the word of God, la palabra de Dios, uses words, usa palabras, sometimes, a veces. Oh my goodness. The Spirit of God, el Espíritu de Dios, which is the Word of God, que es la palabra de Dios, uses words, usa palabras, to communicate to your spirit, para comunicarte al tu espíritu, sometimes, a veces, he uses words, a veces usa palabras, so your mind and your heart can, para que tu mente y tu corazón, can understand something, puedan entender algo, can grasp something, puedan agarrar algo, and then
your spirit receives it. Y después tu espíritu lo recibe. But there's sometimes, pero hay a veces, where the word of God, cuando la palabra de Dios, doesn't even need to use words you understand. No necesita usar palabras que tú entiendes. It just skips all of that. Nada más se pasa todo eso. And speaks directly to your spirit. Y habla directamente a tu espíritu. Has it ever happened to you? Nunca te ha pasado. That out of nowhere, que de repente, suddenly you start feeling the presence of God in your life. Estás sintiendo la presencia de Dios en tu vida. That out of nowhere, que de repente, suddenly you feel like God is working in your life. Sientes que Dios está trabajando en tu but vida, you can't really explain it. Pero no lo puedes explicar. You can't really say how. No puedes decir cómo. You can't really say where. No puedes decir en dónde. Or why. O por qué. But you just know that he is working. Nada más sabes que él está trabajando. Something happened to me. Algo me pasó. When I read this passage. Cuando yo leí este pasaje. Specifically. Específicamente. When I read verse 14. Cuando leí el versículo 14. At this. A esto, she turned around and saw Jesus standing there. Ella se dio la vuelta y vio a Jesús parado ahí. Figure this with me. Mire esto conmigo. Imagine this with me. Imagínese esto. At this, a esto, she saw Jesus. Ella miró a Jesús standing there. Parado ahí. But she didn't recognize him. Pero no lo reconoció. Woman, he said. Mujer le dijo. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Who is it that you're looking for? ¿A quién estás buscando? Watch this. This is so tender. Mire this esto, is so eso loving. Es tan, con mucho amor. Thinking he was the gardener. Pensando que era el jardinero. She said. Ella le dijo. Sir. Señor. If you have carried him away. Si te lo has llevado. Please tell me where you put him. Por favor, dime dónde lo pusiste. And I will go get him. Y yo voy a ir a agarrarlo. Wow. Jesus said to her. Jesús le dijo a ella. This is all he said to her. Esto es todo lo que él le dijo. Mary. María. Mary. María. At this, y a eso, Mary realized María reconoció that it was Jesus standing in front que era of her. Jesús parado ahí enfrente de the ella. Resurrected Christ standing in front el of her. Cristo resucitado. The one who had promised he would return. El que iba prometido que iba a regresar. The one who had healed the sick. El que iba sanado los enfermos. The one who had multiplied the bread. El que iba multiplicado el pan. The one who promised. El que prometió. The one who the children. El que los hijos. The one who the children. Al que los hijos. Niños. Los niños. Would run to him. Corrían and embrace him y lo abrazaban, and hug him y lo abrazaban. The one who said let the children come to me, aquel que decía, deja los niños venir a mí. That sweet Jesus, ese Jesús, who just with a word que con una palabra, could melt somebody's heart, puedo, tocar el corazón de alguien. The one who would sit at the well, el que se sentaba ahí en el pozo, and had the humility y tenía la humildad to ask a woman de preguntarle a una that mujer he didn't know que él no conocía for some water, por agua. The Jesus, el Jesús, that when his mother que cuando su mamá ran to him corrió a él, and told him there's no more wine for dijo, the wedding, ya no hay vino para la boda. The one who said, okay, woman, el que dijo, okay, mujer, I'll turn the water into wine. Voy a convertir el agua en vino. That same Jesus, ese mismo Jesús, who had that love, que tenía ese amor, who had that charisma, que tenía esa carisma, who had that special touch, que tenía ese toque especial, who had that sweet voice, que tenía esa voz dulce, who had that power, que tenía ese poder, that when the guards came looking for him, que cuando los guardias vinieron a buscarlo, and said, where is the one that we're looking for? Y dijeron, ¿en dónde está el que estamos buscando? And all he had to say y lo único que dijo, was, I am he. Dijo, yo soy. And all those strong guards, y todos esos hombres fuertes, fell on the ground. Se cayeron. The one who after Peter, el que dijo que después de Pedro, the one who after Peter, el que después de Pedro, hit that guy on the ear and cut his ear off. Le cortó la oreja a aquel hombre. That same soldier, ese mismo soldado, who was about to bind them, que estaba a punto de amarrarlo, Peter cut his ear off. Pedro le cortó el oído. Jesus said, y Pedro, y Jesús le dijo, hold on, hold on. Espera. I know you're arresting me. Yo sé que me vas a arrestar. But just hold on. Pero espera. Picked up that ear. Agarró su oreja. Wiped it off. Lo limpió. And put it back on him. Y se lo puso una vez and más. Said, now you can continue y dijo, ahora me puedes seguir arrestando. That same Jesus. Ese mismo Jesús. Who when they were nailing him on the cross. Que cuando estaba en la cruz. Said. Dijo, forgive them, perdónalos, because they don't know what they're doing. Porque no sabe lo que that hace. Same Jesus. Ese mismo Jesús.
who would look at the multitude, que movía las multitudes, and he would weep. Y él lloraba, because he said, porque él decía, look at that multitude. Mira esa multitud. They're running around, ellos están corriendo, with no protection, sin protección, with nobody to lead them. Que nadie que los guíe. And he would cry for the multitude. Y él lloraba por la multitud. That same Jesus, ese mismo Jesús, was there now. Estaba ahora ahí. And all he had to say, y lo único que tenía que decir, was, era, Mary. María. Same Jesus, el mismo Jesús, that 3 days before, que 3 días antes, had been disfigured, fue desfigurado, had been hurt, fue golpeado, had been wounded, que fue herido, had been nailed to a cross, fue crucificado en una cruz, who she thought she would never see again. Ella pensó que nunca lo iba a ver otra vez. Because in the other gospels, porque en los otros evangelios, it says that she didn't go to the tomb, se dice que ella no fue a la tumba, to go greet him because he had risen, para ir a darle la bienvenida porque iba resucitado. No, she went with spices. No, ella fue con especias. She went with ingredients. Ella fue con ingredientes. To embalm his body. Para cubrir su cuerpo. Because that's what they would do to a dead body. Porque eso es lo que se hacía a un cuerpo muerto. No, she didn't go with a sign to say, "Welcome home, Jesus." Ella no fue con un rótulo que decía, "Bienvenido, Jesús." She didn't go with a bunch of people to celebrate his resurrection. Ella no fue con un grupo de gente para celebrar la resurrección. Like you and I are doing this como morning. Como usted y yo lo estamos haciendo no, hoy. No, she went that morning. No, ella fue esa mañana. To go cry over her master. A llorar a su maestro. Who she thought would never come back. Que pensó que nunca iba a regresar. She went maybe. Ella fue. Maybe she was still in shock. Tal vez todavía estaba, no iba. Estaba todavía impresionada, asustada. She was in shock still. Todavía no entendía. She didn't understand. Lo que había pasado. What had happened. Todavía no había ella como despertado. She had not awakened yet. A la realidad. To the reality. Que su maestro. That her master. Que su querido Jesús. That her loving Jesus. Ya no estaba ahí. Was no longer there. Estaba tan envuelta. She was so covered up. She was so surrounded, so involved with her situation. Estaba tan involucrada en su situación. That she had forgotten the promise. Que se le olvidó la promesa. She was so involved. Estaba tan en la situación. In the present chaos. En el caos presente. She was so involved. Estaba tan involucrada. In what was going on. En lo que estaba pasando. In that We could say it today. Y podemos decirlo hoy. In that terrorist attack. En ese ataque de terrorismo. That her faith had just experienced. Que su fe acababa de experimentar. That her leader had just been executed. Que su líder acababa de ser executado. She was still in shock. Todavía estaba en shock. That she had forgotten the promise. Que se le olvidó la promesa. The city. La ciudad. Was still talking about what had happened. Todavía estaba hablando de lo que pasó. She was so busy thinking about the news. Estaba tan preocupada pensando en la noticia. What all the news channels had said. De todas las televisiones de noticias. What the newspaper had said. Lo que el periódico decía. About what had happened that week. De lo que iba pasado esa that semana. That she had forgotten the promise. De que se le olvidó la promesa. And see, Mary reflects us. Y María nos refleja a nosotros. That we get so involved. Que nos preocupamos tanto. We get so caught up. Estamos tan involucrados. In the report we receive. En el reporte que recibimos. In the doctor's report. En lo que el doctor nos dice. We get so caught up. Estamos tan preocupados. In what's going on in our marriage. En lo que está pasando en nuestro matrimonio. We get so caught up. Estamos tan ocupados. That our paycheck is less this week. Que nuestro cheque es menos esta semana. We're so caught up. Y estamos tan ocupados. In trying to be ministers. En tratar de ser ministros. We're so caught up. Estamos tan ocupados. In trying to remodel the house. En tratar de remodelar la We're casa. We're so caught up. Estamos tan ocupados. In what others are saying about us. En lo que us. Otros están We're diciendo so de nosotros. Caught up. Estamos tan ocupados. Because we don't have papers. Porque no tenemos papeles. We're so caught up. Estamos tan ocupados. Because of the racial situations that are going on in our country. Por lo que está pasando racialmente We're en nuestra ciudad. So caught up. Estamos tan ocupados. We forget the promise. Que se nos olvida la promesa. That we forget what he had said. Se nos olvida lo que él dijo. That we forget what our sweet Jesus. Se nos olvida lo que nuestro Jesús. That we forget what our hero. Nuestro héroe. What our Savior. Nuestro Salvador. Said to us. Nos dijo. And so the stone is removed. Entonces la piedra es removida.
She kneels down. Ella se agacha. She doesn't even notice. Ella ni ya se da cuenta. Before she's even at the tomb. Antes de entrar a la tumba. There's already signs. Ya hay una seña. There's already signs. Ya hay una seña. There's already clues. Ya hay algo. That something's not right. Que dice que algo no está bien. There's already signs. Ya hay señas. That something is moving. Que algo se está moviendo. But she doesn't notice it. Pero ella no lo mira. She doesn't notice it. Ella no lo mira. In another part of the Bible. En otra parte de la Biblia. The women are asking themselves. Las mujeres están preguntando. Before they're going to the tomb. Antes de que van a la tumba. With the idea of embalming Jesus' body. Con la idea de cubrir el cuerpo de Cristo. And they're talking amongst themselves. Y se están hablando ellas mismas. And they're asking, who's going to move the stone for us? Y están preguntando, ¿quién va a mover esa piedra? But she doesn't even notice. Pero ella ni se da cuenta. That there's already signs that God is moving. Que ya hay señas que Dios está moviendo. The stone was already moved. La piedra ya se iba movido. That should have been the first clue. Eso hubiera sido la primera indicación de que, algo. Something's not right here. Algo no está bien acá. I expected that stone to be on the tomb. Yo estaba esperando que esa piedra estuviera en la tumba. Why is the stone removed? Esa piedra no está en la tumba. Who moved the stone? ¿Quién la movió? Who got here before me? ¿Quién llegó antes que yo? Nobody else said that they were going to come. Nadie más dijo que iban a venir. What's going on? ¿Qué está pasando? Doesn't it happen like that to us? ¿No pasa eso así a nosotros? Sometimes God starts giving us little clues. Muchas veces Dios nos da señas. Little signs. Algunas señas. That he's starting to move. De que él está empezando a mover. But because we're so caught up in our own life. Pero estamos tan ocupados en nuestras vidas. We don't realize that he's given us signs. No nos damos cuenta que nos da señas. The stone has been moved. La piedra ya se movió. Who moved it? ¿Quién la movió? Why did they move it? ¿Por qué la movieron? What time did they come? ¿A qué horas vinieron? Why is this happening? ¿Por qué está pasando? This is not what I was expecting. Esto no es lo que estaba esperando. I was expecting the body to estaba be esperando inside. Algo. I was expecting the body to be inside. Estaba esperando el cuerpo I que was estuviera expecting ahí. The stone to be estaba there. Estaba esperando que la piedra But estuviera why ahí. Is it moved? Pero ¿por qué lo movieron? Are there any signs in your life? ¿Habrán señas en tu vida? That God is moving. Que el Señor está moviendo. Maybe the fact. Tal vez. Maybe the fact Tal vez el hecho that you're here this morning, de que tú estás aquí, maybe you were that stone Tal vez tú eres esa piedra that somebody picked up que alguien recogió this morning esta mañana and brought to church. Y lo trajo aquí a la iglesia. Maybe you were like that stone. Tal vez eras como esa piedra, but I want to believe que quería, yo quiero creer that you're not going to continue being a stone. Que no vas a continuar siendo esa piedra. That God's going to give you a heart that's not stone anymore. But God's going to give you a heart Pero te va a dar un corazón that's sensitive to His Spirit. Que es sensible al Espíritu. Mary shows up. María llega. The stone is moved. Y la piedra la movieron. And now she kneels down. Y ahora ella se agacha. To look inside the tomb. Para ver adentro. And she doesn't see a body. Y ella no mira un cuerpo. Uh-oh. Clue number two. En la seña número dos. I don't know. Maybe he resurrected. No sé, tal vez resucitó. Hello, Mary. Can you put the clues together? María, ¿será que puedes armar las piezas? I mean, he only said it for 3.5 years. Nada más lo dijo por 3 años y medio. I mean, he only promised. Nada más prometió that he would resurrect. De que iba a resucitar. But she was so caught up. Pero ella estaba tan involucrada. And see, this is the thing. Esta es la cosa. That Mary, que María, was one of the strongest disciples that Jesus had. Que era una de las discípulas más fuertes que Jesús tenía. Listen, she was the last one at the cross. Ella fue la última en la cruz. When all the men left. Cuando todos los hombres se fueron. When all the apostles cuando left. Cuando todos los apóstoles se fueron. When all those anointed men of cuando God. Cuando todos esos hombres ungidos de Dios. Left running. Se fueron corriendo. When that anointed preacher. Cuando ese predicador ungido. Peter. Pedro. Had already cussed. Iba dicho cosas malas. Had already denied him 3 times. Lo iba negado 3 veces. Peter, the one who said, "I would never leave you, Jesus." Pedro, el que le dijo, "Nunca te voy a dejar, Jesús." He was hiding somewhere. Él estaba escondido. But Mary was there. Pero María ahí estaba. She was the last one at the cross. Ella era la última en la cruz. She was the first one at the tomb. Y fue la primera a estar en la tumba. Are there any women of faith this morning? ¿Habrá alguna mujer de fe aquí esta mañana? Are there any women who are going to be the first ones expecting a miracle? A ver, alguna mujer que es la primera en esperar un milagro. She was the last one at the cross. Ella fue la última en la cruz. And she was the first one at the tomb. Y fue la primera que estaba en la tumba. The stone is removed, the body's gone. La piedra es removida, el cuerpo ya no está. Second clue. La segunda seña. Third clue. La tercera. I don't know. There's 2 angels sitting inside. No sé, pero hay 2 ángeles allá adentro. Dressed in white. Están vestidos de blanco. Another part of the Bible says. En otra parte de la Biblia dice that they looked like lightning. Que se miraban como un relámpago.
Can you imagine? ¿Se puede imaginar? How does somebody look like lightning? ¿Cómo alguien se puede ver como un relámpago? How do you even start to look like lightning? ¿Cómo es de que se pueda ver uno así? Is it because they were really white? ¿Es porque eran bien blancos? Is it because they were really loud? ¿Es porque tenían bien recio? Is it because they were really strong? I mean, how do you look like lightning? ¿Cómo es de que alguien se puede ver como un relámpago? She shows up. Llega. Stone is removed. La piedra no está. Looks in the tomb. Mira la tumba. There's two rays of lightning inside. Hay dos rayos de relámpago allá adentro. She still doesn't get the clue. Y todavía no lo entiende. How many more clues does God need to give to our lives? ¿Cuántas señas Dios más nos tiene que dar en nuestras vidas? That he is working in our lives. De que él está trabajando en nuestra vida. That he has not given up on us. Y que él no se ha dado por vencido. That he's about to show up in our lives. Y que él se va a mostrar en nuestras vidas. All we got to do is believe. Nada más tenemos que creer. All we got to do is take it by faith. Tenemos que tomar fe. But it's okay. Pero está bien. Even the best disciples. Aún los mejores discípulos. Fall into doubt sometimes. Caen en duda. Even the best disciples. Aún los mejores discípulos. Stop believing sometimes. Dejan de creer a veces. But that's why Jesus is here. Pero por eso Jesús está aquí. To help us turn around. Para que demos vuelta. And remind us of who we are. Y recordarnos de quién somos. Fourth clue. La cuarta seña. This man shows up. Este hombre aparece. Randomly. Que de repente. And asks her. Y le pregunta. Woman. Mujer. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Who are you looking for? ¿A quién estás buscando? Let me ask you this morning. Déjame preguntarte en esta mañana. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? And what are you looking for? ¿Y qué estás buscando? Let me ask you this morning. Déjame preguntarte esta mañana. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? And what are you looking for? ¿Y qué estás buscando? Look at your neighbor and say, "Why are you crying?" Mira a la persona que está a la par tuya y dile, ¿por qué estás llorando? And what are you looking for? ¿Y qué estás buscando? Let me speak to the church now. Déjeme ahora hablar a la iglesia. Let me speak to you as a body now. Déjeme ahora hablarle a usted como un solo cuerpo. This world is crying. Este mundo está llorando. I gotta say it again. This world is crying. Este mundo está llorando. And this world is looking for someone. Y este mundo está buscando a alguien. Nations are crying. Naciones están llorando. And they're looking for someone. Y están buscando a alguien. Countries are crying. Naciones están llorando. And they're looking for somebody. Y están buscando a alguien. There's tribes that are crying. Hay tribus que están llorando. And they're looking for somebody. Está buscando a alguien. This world is weeping. Este mundo está gimiendo. What causes crying? ¿Qué causa que alguien llore? What causes weeping? ¿Qué causa que uno esté gimiendo? Let me tell you what causes weeping. Déjeme and crying. Decirle lo que causa eso. Injustice causes weeping. Injusticia causes weeping. Causa que estemos gimiendo. Injustice causes weeping. Injusticia causa eso. Separation causes weeping. Separación también causa eso. Sickness causes weeping. Enfermedad causa eso también. Poverty causes weeping. No tener causa eso también. Eso causa que lloremos. This is what causes for us la to weep. Guerra causa que lloremos. War causes for us to weep. La enfermedad causa que lloremos. Sickness causes for la separación us to weep. Causa que lloremos. Separation causes la maldad for us en el mundo causa que lloremos. The world is what causes for us to cry. Come on. El abuso causa que lloremos. Abuse causes us to la violencia causa que lloremos. Violence causes us to cry. ¿Por qué estás llorando? Why are you crying? ¿Y qué estás buscando? And what are you looking for? Ya te hablé como que si fueras María. I already spoke to you like you were Mary. Ahora déjame hablarte como que si fueras Jesús. Now let me speak to you like if you were Jesus. Porque tú eres el cuerpo de Cristo. Because you are the body of Christ. Este mundo te está buscando a ti. This world is looking for you. Este mundo está llorando por ti y por mí. This world is crying for you and for me. La palabra de Dios dice, the word of God says, que la creación that creation está gimiendo, is crying, is weeping, porque los hijos de Dios, because the children of God, se manifiesten have manifest, y hagan algo, and do something, y digan algo, and say something, y vayan a algún lado, and go somewhere, y toquen a alguien, and touch someone. El mundo está llorando. The world is crying. Porque tú y porque yo. For you and for me. Nos levantemos de un solo. To get up once and for que all. Resucitemos ya. And resurrect now. Que nos activemos. To activate. Que nos despertemos. To wake up. No sé, que nos tomemos un café espiritual. That we can drink a spiritual coffee. Para levantarnos to bien. To wake up well. Y decirle al mundo. And tell the world. La iglesia de Cristo. The church of Christ. No está muerta. Is not dead. No está durmiendo. It is not asleep. No está enferma. It is not sick. No está crucificada. It is not crucified. No está herida. It is not hurt. Está despierta. It is awake. Hay ministros. There are ministers. Hay profetas. There are prophets. Hay mujeres. There are women. Hay hombres. There are men. Hay pastores. There are pastors. Hay jóvenes. There are young people. Que no están muertos. That are not dead. Están despiertos. They are awake. Aún creen en Dios. They believe in God. Y quieren hacer algo por este mundo. And they are going to do something for this world.
Tal vez el mundo al principio no te reconozca. Maybe the world will not recognize you at first. Al principio te confunda. Maybe they'll confuse you. Con un jardinero, with a gardener. Al principio te menosprecie. Maybe they will make you belittle you. Al principio te pueden menospreciar. Maybe they will make you feel like al principio nothing. Se puedan reír del cuerpo maybe de Cristo. Gonna laugh at pero tarde o temprano but sooner or later, nos vamos a levantar. We're gonna get up. Nos vamos a levantar. We're gonna get up. El mundo ya no se va a reír the world is no longer gonna laugh del cuerpo de Cristo the body of Christ, porque estamos unidos. Because we're united, porque nos amamos. Because we love each porque other, nos respetamos. Because we respect porque each nos other, va a costar. Because it's gonna be hard, pero vamos a caminar brazo en brazo. Walk arm in arm. Como el Cristo resucitado. Like the resurrected Christ. Nos vamos a apoyar. We are going to support each other. Aunque no nos caigamos bien. Even if we don't like each other. Vamos a poner eso por un lado. We're going to put that aside. Y nos vamos a apoyar. And we're going to get along. Vamos a reconocer. And we're going to recognize. Que ese que está aquí. That this person that's right here. Tiene algo que yo necesito. That has something that I need. Que yo. That I. Tengo algo que tú necesitas. I have something that they need. Porque no es bueno que el hombre esté solo. It's not good for man to be alone. Porque no es bueno que la mujer esté sola. It is not good for the woman to be alone. Necesitamos a alguien. We need someone. El cuerpo de Cristo the body of Christ se tiene que levantar. Needs to get up. Ya no estás crucificado. You are no longer crucified. Ya no estás herido. You are no longer hurt. Levántate de una vez por todas. Get up once and for tu all. Día ha llegado. Your day has come. Si eres cantante, canta. If you're a singer, sing. Si eres pastor, predica. If you're a pastor, preach. Si eres mamá, cría esos if hijos. You're a mom, then raise those si children. Eres padre, entonces levántate. If you're a dad, then get si up. Eres empresario, vende. If you're a businessman, sell. Eres profeta, profetiza. If you're a prophet, then prophesy. Eres servidor, sirve. If you're a servant, then eres serve. Productor, produce. If you're a producer, then produce. Eres cocinero, cocina. Then go ahead and cook and pero cook. Hazlo para la gloria but do de it Dios. For the honor and glory of God. Si eres estudiante, estudia bien. If you're a student, then study well. Y hazlo para la gloria de Dios. And do it for the honor and glory of God. Si solo eres jardinero, if you're a gardener, entonces corta bien el pasto. Then make sure you cut them off. Y demuéstrale al mundo and show the world que estamos resucitados. That we are resurrected. Deja de estar confiando stop trusting en que se levante un candidato para presidente para que nos haga el favor. For them to do us the favor. Nadie nos va a hacer el favor. Nobody is going to do us the favor. Nosotros estamos aquí we are here para hacer el favor a ellos. To do them the favor. Nosotros estamos aquí we are here para cambiar el mundo. To change the world. Que levanten la pared que quieran. That they can lift up whatever wall estamos that aquí para quedarnos we are here to stay y para brillar and to shine. Y para hacer la sal de este mundo. And to be the salt of this world. María, Mary, se volteó, turns around, y no reconoció, and she didn't recognize que era Jesús. That it was Jesus. Lo confundió con un jardinero. She confused him with a gardener. Pero Jesús le dijo, but Jesus told her, why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Who are you looking for? ¿A quién estás buscando? El que estás buscando aquí está. The one that you are looking for is here. El que está buscando aquí, el que estás buscando aquí está. The one that you are looking for is here. Ya te hablé como María. I already spoke to you like Mary. Y te di tu aplicación como María. And I gave you the application like Maria. Pero también te tengo que hablar como el Cristo. I also have to speak to you like the Christ. Que está dentro de ti. That is inside of you. Porque Cristo no puede resucitar. Because Christ cannot resurrect. Y su pueblo que siga crucificado. And his people still be crucified. Cristo no se puede resucitar. Christ cannot be resurrected. Y que los hijos sigan clavados en la cruz. And his children still be nailed to the cross. Cristo no puede estar caminando en gloria. Christ can't be walking in glory. Y que sus discípulos estén trabados en la cruz. And his disciples still stuck on the cross. Él se resucitó. He resurrected. Para que se resucitáramos todos. So that we all can resurrect. Porque la Biblia dice que también tenemos nosotros. Because the Bible says that we also. El mismo espíritu. Have the same spirit. Que resucitó a Cristo de los muertos. Christ within the dead. Date cuenta notice que no dice that it doesn't say, a veces pareciera que nos confundimos sometimes it seems like we get confused, como que si dijera like if it said, ustedes tienen el mismo espíritu you have the same spirit que llevó a Cristo a la cruz that took Christ to the cross. It doesn't say that. No dice eso. Dice el mismo espíritu it says the same spirit que lo resucitó that resurrected him. Podemos tener la misma actitud dice we la can Biblia. Have the same attitude the Bible says
De ser como él. Of being like him. Humilde. Humble. Manso. That is manso. Prudent. Prudente. Sacrificial. Someone that sacrifices. La misma actitud. The same attitude. Pero el espíritu no but es ese. Spirit, el espíritu es un espíritu de resurrección. The spirit that we have is a spirit of resurrection. Ayer, yesterday, estábamos viendo un video. I was watching a video. Estábamos viendo un talk show. And I was seeing a talk, un programa de televisión. Y salió una niñita de 3 años. And there was a little girl that was 3 years old. Que hace gymnastics, gimnasia. Que hace gymnastics, gimnasia. Y en el programa de televisión, and in this television le program, pusieron la, una barra, they put a bar. Le pusieron una, ¿cómo le pusieron? Le pusieron, le dieron un espacio en el piso. They put a space right there on the floor. Le pusieron un trampolín. And they put a trampoline. Para que la niñita hiciera esas ondas que for the little girl to do her gymnastics. Gimnasia. Sí, ¿verdad? Gimnasia. Gymnastics. Yeah, gymnastics. Gymnastics, do gymnastics. Yeah. Okay. Gymnastics. Okay. Y la niñita se levantó y se subió a la barra. And the little girl gets up on the bar. Y de vueltas. And she's going around. Luego hizo el split. And then she did the split. Ahorita Marvin les va a mostrar cómo lo hizo. No, no es cierto. Es cierto, ya no se levantó. Hizo los splits. Hizo. Y luego se montó al trampolín y dio un montón de vueltas. And then she got on the trampoline and was going round and round. Entonces la presentadora le dice. And the host tells her. Do you ever fall on the ground? ¿Algunas veces tú te caes? Y la niña dijo, yes. Y ella dijo, sí. Y le dice la presentadora, ¿y qué haces? Y she asked him, what do you do? When I fall on the ground, cuando me caigo al suelo, I get back up. Me levanto. And I do it again. Y lo hago otra vez. When you and I fall to the ground, cuando tú y yo nos caemos al suelo, when the world thinks that we are dead, cuando el mundo piensa que estamos muertos, when the world thinks that we are done, cuando el mundo piensa que ya se terminó, we simply get back up. Nosotros simplemente nos levantamos and try again. Y lo hacemos una vez we más. Get back up nos levantamos and we try again. Y lo hacemos una vez más. It's in our DNA. Está en nuestro DNA. It's in our DNA. Está en nuestro DNA. It's in nuestro ADN. It's in our spirit to do that. Está en nuestro espíritu hacerlo. Jesus says, Jesús dice, Mary, María, María. In Isaiah chapter 43, en Isaías 43, God says, Dios le dice, I am the God, yo soy el Dios, who calls you by name, que te llama por nombre, because you are mine, porque tú eres mío. Maybe you've read this already on social media. Tal vez tú ya leíste esto en social media. It's pretty popular. Es muy popular. But I love it. Pero me gusta. It says, dice, the devil knows your name. El diablo conoce tu nombre. But he calls you by your sin. Pero él te llama por tu pecado. Jesus knows your sin. Jesús conoce tu pecado. But he still calls you by your name. Y él aún te llama por tu nombre. He knows your sin. Él conoce tu pecado. And he calls you by your name. Y te llama por tu nombre. Let me ask you these questions this morning. Déjame hacerte estas preguntas. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? If you are weeping today. Si estás llorando hoy. If you are crying today. Si estás gimiendo hoy. There is someone here who will wipe your tears hay away. Hay alguien que te pueda limpiar esas lágrimas. Revelation says that he will wipe all of our tears away. En Apocalipsis dice que él va a limpiar todos nuestros yeah. In Psalms chapter 43. En Salmos 43. 143. Verse 8 says that he is the healer of the brokenhearted. Dice que él es el que sana el corazón que está quebrado. And who are you looking for this ¿y a quién estás buscando en esta mañana? We all need somebody. Todos necesitamos a alguien. It says that the disciples went home. Dice que los discípulos fueron a su casa. They came to the tomb. Vinieron a la tumba. They didn't see anything. No vieron nada. And they went back home. Y se fueron de regreso a casa. How are you going to go back home tonight? ¿Cómo vas a regresar tú a tu casa hoy? This morning. En esta mañana. They went back home. Se fueron a su casa. But Mary stayed. Pero María se quedó. Something inside of her told her. Algo en ella le dijo. You need to stay.
Necesitas quedar. You need to stay. Necesitas quedarte. Maybe it was because she didn't have any strength tal left. Vez era porque no tenía fuerzas to get back up and go back home. Para levantarse y regresar a casa. Maybe she thought her life was over. Tal vez pensó que su vida se había terminado. And she was just going to stay at the tomb for y the rest of her iba life. A quedar ahí en la tumba por el resto de su vida. How can you not love Jesus? ¿Cómo tú no puedes amar a Jesús? How can Mary Magdalene not love Jesus? ¿Cómo María Magdalena no pudo amar a Jesús? When the Bible says cuando la Biblia dice that it was the same woman que fue la misma mujer that Jesus took out seven demons from her. A quien Jesús le sacó siete demonios. The same woman la misma mujer that Jesus took out the seven demons out of her life. Que Jesús le sacó siete demonios de su vida. It was seven demons. Eran siete demonios. Because seven is the number of completeness. Porque el siete es el número de completo. In other words, she was completely entonces, possessed. Palabras, estaba completamente poseída. At one point in Mary's life, en algún punto en la vida de María, she was unrecognizable. Ella, nadie la reconocía. She did not make sense. Ella no hacía sentido de nada. Nobody probably even liked her or wanted nadie, to be around tal vez, her. Quería estar con ella, la que le gustaba. At one point in her life, en algún punto de su vida, she was maybe taken as crazy. Ella fue tomada como una loca. Because there were seven demons inside of her. Porque habían siete demonios dentro what de ella. What happened in that encounter when Jesus met her? ¿Qué pasó en ese encuentro cuando Jesús la encontró? And he stood in front of her. Y se paró frente de ella. And he told her, "Woman, you are healed in the name dijo, of Jesus. Mujer, eres sana en el nombre de Jesús. You are set free. Eres libre." And those demons left for that y esos demonios day. Se fueron. And turned Mary into the biggest, strongest disciple ever. Y eso transformó a María como una de las discípulas más fuertes. Mary was the first one. María era la primera. To take the good news. Que llevó las buenas nuevas. That Jesus had resurrected. Que Jesús iba resucitado. Before all the disciples antes did. Antes que los discípulos. Mary spoke the word. María habló la palabra. How many people here are willing to take that word of God? ¿Cuántos están dispuestos a llevar la palabra de Dios? And let everybody know that he resurrected. Y dejar al mundo saber que él ha resucitado. Who are you looking for? ¿A quién estás buscando? We are all looking for something and for someone. Todos estamos buscando algo, alguien. That someone is Christ. Esa persona es Cristo. And he is here today. Y él está aquí hoy. Today is your opportunity. Hoy es tu oportunidad. To make a decision. Para hacer una decisión. And I'm going to give you that opportunity. Yo te voy a dar esa oportunidad. In the next few minutes. En esos próximos minutos. But as the body of Christ who's present here this morning. Pero como el cuerpo de Cristo está presente aquí. I want you to help me intercede today. Yo quiero que me ayudes a interceder. I want you to show everybody that we are not nailed on the cross. Quiero que le muestres a todos que no somos un clavo en la cruz. But we are a living body. Pero somos un cuerpo viviente. We have resurrected. Hemos resucitado. In all power. En todo poder. And we are standing upright. Y estamos aquí parados. Oh yes, God. In a few minutes, en unos minutos, I'm going to make an altar call. Voy a hacer un llamado al altar. For those people who have never made a decision for Christ. Para aquellos que nunca han hecho una decisión para Cristo. For those people that this morning, para aquellos que en esta mañana, as they heard the message, como escuchaban este mensaje, something in their heart is telling them, algo en sus corazones les está diciendo, you need to get right with God. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. You need to make a covenant with God. Necesitas hacer un pacto con Dios. Today is your opportunity. Hoy es tu oportunidad. As they come up to the front, mientras que ellos vienen aquí al altar, when I give you the signal, cuando yo te dé la señal, the body of Christ that is in this place today, el cuerpo de Dios que está en este lugar hoy, is going to do a few things. Va a hacer algunas cosas. I want you to have your eyes wide open. Yo quiero que tengas tus ojos abiertos. Those are going to see. Everybody go like this. Okay. Y quiero que mires a los que van a pasar aquí enfrente. And I want you to see the people that are going to come up to the front. Yo no quiero que esa gente se vaya de este lugar. I don't want those people to leave this place. Sin sentir el amor de Dios. Without feeling the love of God. A través de tus brazos. Through your arms. A través de tu sonrisa. Through your smile. A través de tu saludo. Through your greeting. Y número dos. And number two. Esto es para el cuerpo de Cristo. This is for the body of Christ. Quiero que abras tu corazón bien abierto. I want you to open up your heart. Y escuchar si Dios tiene una palabra para esta gente. And listen if God has given you a word for these people. Probablemente no te voy a dar el micrófono para que se las des. Maybe I won't give you the microphone for you to say it. No, porque tampoco. Tranquilos. Pero tú vas a compartir esa palabra a la gente que está aquí. But you're going to share that word with the people that are here. Quizás va a ser la palabra para tu vecino. Maybe it's going to be the word for the person next to you. Quizás va a ser la palabra para alguien. It's going to be a word for someone. Pero el ministerio, but the ministry, la obra de Dios, the work of God, la palabra de Dios, the word of God, no necesito un micrófono, does not need a microphone, necesito un altar, it doesn't need an altar, te necesita a ti, it needs you, necesita tu boca, and it needs your mouth, esto, that's it.
Entonces, si tú eres esa persona esta mañana, so if you are that person this morning, que tú escuchas cómo Cristo te está llamando, that you hear how Christ is calling you, y quizás tú escuchas que te está llamando por nombre, and maybe he's calling you by name, quizás está diciendo Jenny, maybe saying Jenny, quizás está diciendo Diana, maybe saying Diana, quizás está diciendo Carlos, maybe saying Carlos, tal vez tú sientes en tu corazón que está diciendo Luis, you feel in your heart that he's saying Luis, tal vez está diciendo Jorge, maybe saying George, tal vez está diciendo María, or Mary, tal vez está diciendo Carolyn, Carol, tal vez está diciendo Annie. Animal. Yo no sé cuál sea tu nombre, I don't know what your name may be, pero Dios puede estar llamando tu nombre aquí God adentro may be calling your name in here. Y te está diciendo, it's time to come up. Y te está diciendo, es tiempo para venir. I'm here. Estoy acá. I know why you're crying. Yo sé por qué estás llorando. And I know who you need. Yo sé quién necesitas. And my arms are wide open y mis for you. Brazos están abiertos. And I'm ready to embrace yo estoy you. Listo para abrazarte. I want you to go ahead and stand up on your feet, everybody, yo quiero que this morning. Pie.